Escuchemos al coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, licenciado Eduardo Sánchez Hernández. Está llegando el presidente Peña Nieto al salón de los pinos, Manuel, al salón López Mateos. Vamos a escuchar. Eduardo Sánchez, el vocero institucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señores y señores, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto verles esta mañana, fresca mañana, pero hermoso día. Señores representantes de los medios de comunicación, agradezco su presencia en este mensaje a medios que tiene como propósito dar a conocer cambios en el gabinete del gobierno de la República. Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Meade Culibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Meade desarrolló en esta administración, en tres secretarías y siempre al servicio de México. Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contribuyó a reposicionar a nuestro país en el mundo y a defender a los mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Desarrollo Social, fue responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión que permitió reducir los niveles de pobreza en el país entre 2014 y 2016. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. En el desempeño de sus responsabilidades, el doctor Meade acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un amplio conocimiento de las necesidades del país y de su enorme potencial hacia adelante. Y sobre todo, José Antonio Meade ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso, y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario. También quiero compartir con ustedes que he designado como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público al doctor José Antonio González Anaya, quien se ha desempeñado previamente en esta administración como titular del Seguro Social y hasta ayer como director general de Pemex. En la primera responsabilidad, el doctor González Anaya fue determinante para mejorar los servicios a los derechohabientes del IMSS y para restablecer la salud financiera de esta noble institución. Al frente de Pemex, condujo esta empresa productiva del Estado con gran disciplina y talento, a fin de mejorar sus finanzas y modernizar sus operaciones en el marco de la reforma energética. El ahora nuevo secretario de Hacienda, después de reunir su protesta, le doy las siguientes indicaciones: mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica de las que hoy goza nuestro país, consolidar las finanzas públicas sanas, ejercer de manera eficiente, transparente y oportuna el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, y en este punto es de especial importancia la administración de los recursos destinados a la reconstrucción por los sismos de septiembre. También deberá seguir impulsando políticas prioritarias de esta administración, como lo son la formalidad de la economía, la implementación de las zonas económicas especiales, la inclusión financiera, las nuevas instituciones de tecnología financiera, las llamadas FinTech. Estoy seguro de que nada de esto es nuevo para el doctor González Anaya, toda vez que conoce muy bien el sector hacendario en el que trabajó o ha trabajado o trabajó y regresa nuevamente durante más de una década. Al frente de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, he designado al maestro Carlos Alberto Treviño Medina, quien hasta ayer era director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. El maestro Treviño tiene una amplia experiencia financiera en la Administración Pública Federal. Además de su labor en Pemex, ha tenido importantes responsabilidades en la Financiera Rural, el Seguro Social y en la Subsecretaría de Egresos en Hacienda, de la que fue titular. El nuevo director general de Pemex
deberá continuar y profundizar las instrucciones que en su oportunidad di a quien a partir de hoy se convierte en el secretario de Hacienda. Primero, fortalecer las finanzas e impulsar la productividad de la empresa, ahora con base en la estabilidad alcanzada en el último año y medio. Y segundo, aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece a Pemex la reforma energética, incluyendo nuevas alianzas con el sector privado en exploración, producción, refinación y logística. El maestro Treviño tiene un amplio conocimiento de estos temas y estoy seguro de que habrá de dar buenos resultados para nuestra nación. A los nuevos titulares les deseo éxito en las responsabilidades que el día de hoy asumen, y a quien deja la Cancillería le deseo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la nota, quedará como nota, quien dejó la Cancillería, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social y hoy deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un colaborador entregado a las responsabilidades que se le han confiado y, como ya lo dije, se ha entregado a estas responsabilidades siempre con una gran vocación de servicio y con un enorme compromiso con México, con la nación, a partir del amor que guarda por nuestra nación. Muchas felicidades, Pepe, y el mayor de los éxitos. Dicho lo anterior, voy a proceder a tomar protesta a los nuevos titulares de Hacienda y de Pemex. Por ello, a ambos pregunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda, y 128 de la Constitución, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Felicidades y enhorabuena. Tengan todos muy buen día. Muchas gracias. A las 11 y a las 11 pasados, unos minutos después de las 11, el mensaje del presidente Peña Nieto. No hay sorpresa respecto a la información que teníamos. Correcto. En la mañana, Manuel. Sí. José Antonio Meade renuncia a la Secretaría de Hacienda y el presidente Peña Nieto le dice: te deseo, Pepe, el mayor de los éxitos en el proyecto que has decidido emprender, proyecto que va a emprender en unos momentos, saliendo de Los Pinos, se va a la CTM, y ahí la CTM, a la vieja usanza, seguramente con matracas y demás, va a decir, este es el hombre que necesita el PRI, este es el hombre que necesita México para manejar su destino. José Antonio Meade va a ser el candidato presidencial de el PRI. Primer movimiento, el segundo también, muy anunciado. José Antonio González Anaya deja la dirección de Pemex, va a ser el nuevo, pues, ya, el nuevo secretario de Hacienda. Y como nos adelantó Mari Carmen Cortés, muy bien, desde temprano, Carlos Alberto Treviño, quien era el director corporativo de Pemex, asume la dirección general de la empresa. El presidente Peña Nieto no quiso mezclar en estos nombramientos lo que parecía el cuarto movimiento, que sería el anuncio de Alejandro Díaz de León como nuevo gobernador del Banco de México. Y ya salió inmediatamente, Ciro, un tuit, el primero que se emite como felicitación a José Antonio Meade, es de Luis Videgaray Caso, el secretario, este sí, de Relaciones Exteriores. ¿No estaban destanteados?
Pues no, yo creo que sí, efectivamente, pues ni despistados. ¿Qué dice ni el Videgaray? Dice, mi mayor reconocimiento a José Antonio Meade K por su desempeño como secretario de Desarrollo Social de Relaciones Exteriores en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ahora emprende. Muchas felicidades. El canciller, el primero en felicitar precisamente a José Antonio Meade, hoy exsecretario ya de Hacienda y pues virtual candidato del PRI a la presidencia de la República. Hay una cuenta de Twitter, Ciro, que ya está abierta. Se llama Meade Presidente 2018-2024, arroba Movimiento Meade, y bueno, pues allí se ven ya varias fotografías, incluso, ya ves que él utilizaba un automóvil híbrido, color gris, bueno, ahora tiene uno más compacto, pero él sigue manejando su automóvil. La fotografía que vemos, la más reciente, él saliendo de Palacio Nacional, pegado, por supuesto, a las oficinas donde está la Secretaría de Hacienda, rumbo a Los Pinos, hace prácticamente una hora, bueno, manejando su carro, como siempre. El presidente Peña Nieto, feliz de la vida, hace mucho que no veíamos tan contento al presidente Peña Nieto, llegó diciendo, hermoso día, fresca mañana, pero qué hermoso día. Sí, cantan los pajaritos. Dije en algunos columnistas, analistas, que el destape del candidato del PRI sería el lunes 25, porque el lunes 27, más que una fecha estratégica, es una fecha cabalística del presidente Peña Nieto. Bueno, ni siquiera en eso se apartaron del guión. No. Y José Antonio Meade ya no es el secretario de Hacienda, y si el presidente Peña Nieto le dice el mayor de los éxitos en el proyecto que has decidido emprender, y si la CTM lo está esperando, es porque José Antonio Meade va a ser el candidato a la presidencia de la República por el PRI. Excelente persona, no hay ninguna duda. No. Muy buen funcionario. Sin duda. Veremos si es un buen candidato. Y no deja de ser anecdótico que dos personas que tuvieron cargos importantes en el gobierno de Felipe Calderón hayan sido las figuras esta mañana. Uno de ellos, el propio José Antonio Meade, que terminó siendo el secretario de Hacienda con Felipe Calderón, también fue secretario de Energía, y uno de los subsecretarios más destacados en la Secretaría de Hacienda fue José Antonio González Anaya, hoy secretario de Hacienda. Carlos Alberto Treviño Medina, como subsecretario también de egresos de la Secretaría de Hacienda, con Felipe Calderón, fue en el 2012, y bueno, pues del equipo precisamente, como ya hemos visto, de José Antonio Meade, y de José Antonio González Anaya, pues ahora como director de Pemex, ¿no? Y bueno, comienzan acá a decir uno tras otro, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, a felicitar a Aurelio Nuño, ¿no? Eso antes se llamaba La Cargada, y por cierto, ahora será la cibercargada o la tuitcargada. Y también hay una reunión del secretario de Educación, Aurelio Nuño, con su equipo. Estaba programado a las 11:30, sí. Y al parecer también Aurelio Nuño va a renunciar a la Secretaría de Educación. Vamos a ver, ¿no? Es otra de las versiones. Bueno, y saludos también a la cadena nacional de Radio Fórmula, porque estábamos también sumados todas las cadenas de Grupo Fórmula a través de televisión para regresar con la programación habitual. Con la programación habitual en las dos cadenas, con Javier Poza y con... A través de la 104.1 y la cadena del país, y 103, Maxim Gutzay. Con Maxim. Saludos a Javier, a Maxim. Nos vemos mañana. Vámonos por la mañana. Volvemos.